Anteriormente, esa lista apareció. Eh, cada estado tiene su legislación, cada estado tiene su autonomía en legislar. En este sentido, nuestro estado no ha emitido ninguna lista. Eh, somos unas personas, un estado que defiende mucho los derechos de las personas y por eso no se ha dado este tipo de información. A lo que sí... Nosotros como Estado no podemos prohibir que nombres en sí en específico afecten a la persona. Siempre y cuando un nombre eh, se recomienda que no tenga un, una connotación de doble sentido, es cuando el oficial del registro civil puede intervenir y hace saber las consecuencias jurídicas o en sí sociales que puede padecer un niño un niño con, en el sentido de que pueda ser víctima de bullying por este tipo de nombres. Pero en sí nosotros no podemos limitar, solamente sugerimos, porque si hacemos en el sentido de sugerir, estamos violando su derecho a la identidad, un derecho humano reconocido por los tratados internacionales en nuestro Estado mexicano. Es muy importante respetar siempre los derechos humanos porque si no se hace hay consecuencias eh, para, los autorida para las autoridades, como en su caso, como nosotros, oficiales de registro civil. Tener en cuenta que todo este tipo de causas tiene que llevar eh, una responsabilidad y no podemos emitir ese tipo de listas. Eh, se sacó esa nota, sí se dio mucha difusión, pero... Para en el tema jurídico no es bien visto, puede ser que en el Estado de México lo hayan publicado o no sea cierta esa noticia. Eh, creo que hasta la fecha sí han confirmado que no es verdadera y esperemos que ese tipo de situaciones no lleve, lleve a nuestros ciudadanos a un pánico que pueda afectar en su decisión de poner un nombre. Los invitamos en, aquí en la Oficina de Registro Civil 01 de Ciudad Fernández a consultar todas esas dudas. Tenemos un área jurídica especializada para ese tipo de situaciones. Tenemos a dos abogados, tres conmigo, preparados para este tipo de situaciones, ya que son situaciones que la población desconoce o les genera pánico. Todo esto pues es por parte de la Administración que preside nuestro director y presidente, el doctor Marco Antonio González Jasso, nos ha pedido que demos el mejor servicio y la asesoría adecuada para que nuestros ciudadanos puedan acudir con nosotros y puedan resolver estas dudas. Lo recomendable es que sí, respetar nuestra legislación y llevar todo como es debido mediante la materia de derecho y apegados a las normas de nuestra Constitución, eh, una materia de amparo porque te está violando tu derecho a la identidad, un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, un amparo pues sí si es procedente, siempre y cuando determinen las instancias correspondientes.